La pregunta es, ¿a usted le parece que es posible tener un país democrático con un partido único y sin oposición o una oposición bastante disminuida? Responde el presidente. La oposición controlaba por completo el país a excepción de la presidencia y el poder ejecutivo. Con ese tribunal en su lugar ganamos las elecciones del 2021 de manera decisiva, asegurando el 70% de los votos, si no me equivoco. Esto nos permitió implementar las reformas necesarias, incluyendo el régimen de emergencia, la guerra contra las pandillas y otras medidas. En las elecciones del 2024 se mantuvo el mismo tribunal electoral, los mismos partidos políticos, el partido que estuvo en el poder los 10 años anteriores a nuestro gobierno, y también participó el partido que estuvo en el poder los 20 años anteriores. Sobre esta misma respuesta o esta misma pregunta, el presidente dice, sí, vayan ahí, pero no se limiten a los lugares públicos o prominentes donde el gobierno pueda tener alguna influencia. No, ve a cualquier parte, es tan seguro que puedes entrar en cualquier callejón oscuro sin ningún problema. Ve a una comunidad, dirígete a una zona rural sin mucha gente, es posible que escuches un perro ladrar a lo lejos, pero eso no importa, ve a cualquier parte, pregúntale a la gente. Será raro que encuentres una opinión negativa en la población. Si es la dictadura la que hace que la gente nos apoye, ¿cómo logramos llevarla a Nueva York, Washington, Los Ángeles, Boston, Houston, Miami y todos los lugares donde teníamos? Madrid, Australia, Milán. ¿Cómo llevamos la dictadura a todos los centros de votación del mundo? ¿Es sostenible esta nueva seguridad y puede existir sin un... ¿Es sostenible? Sí. ¿Requiere mantenimiento? Sí. ¿Se puede hacer ese mantenimiento sin el estado de excepción? Sí. ¿Por qué no lo levantamos ahora mismo? Todavía no estamos listos para levantarlo, pero sabemos que es un estado de excepción y por lo tanto esperamos levantarlo tan pronto como la situación nos permita mantener las condiciones sin él. ¿Qué tipo de métricas o qué tipo de condiciones deberían existir para terminar el estado de excepción? Sacamos el 85% de los pandilleros de las calles, apuntando a toda la estructura piramidal de las pandillas, desde los líderes hasta las clicas y los rangos inferiores. Toda esa estructura se vino abajo. La gran mayoría de los pandilleros está en prisión. Algunos huyeron del país y otros están en otros países a la espera de regresar. Otro grupo permanece oculto, como lo sabemos, porque atrapamos a muchos pandilleros todos los días. Estimamos que todavía hay entre 8 y 9 mil pandilleros en las calles. Atrapar al 100% de los pandilleros puede ser imposible, ya que no tenemos un censo completo. Es posible que hayan huido, que estén en otros países o que sigan aquí. Aunque actualmente no estén activos, todavía hay suficientes que podrían reagruparse si reducimos la presión. Grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado muertes, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, y también miles de personas inocentes que terminaron en la cárcel sin medio judicial. Su gobierno ha dicho que algo de eso es inevitable. ¿Usted como presidente lo considera el precio por la seguridad? El estado de excepción comenzó en marzo de 2022, por lo que han sido 2 años y 3 meses. Esto significa que estamos hablando de aproximadamente 140 muertes por año. 140 muertes por año en una población carcelaria de más de 100 mil presos es una tasa muy baja para los estándares latinoamericanos e incluso más baja en comparación con los Estados Unidos. En Estados Unidos, donde las cárceles cuentan con servicios como gimnasio, nutricionistas y Netflix, la tasa de mortalidad es más alta que en El Salvador. Cuando la gente escucha 300 muertos en las cárceles, suena como mucho, porque cada número representa una vida humana, sin importar de que fueron culpables. Sin embargo, es importante entender que las muertes pueden ocurrir tanto dentro como fuera de la prisión. No pretendemos hacer daño a nadie, pero la muerte es una realidad para las personas tanto dentro como fuera de las cárceles. Hay enfermedades, algunos mueren de vejez y otros mueren de una enfermedad o algo así. El caso del CECOT, que es nuestra cárcel más emblemática, es la cárcel más abierta del mundo. No abierta para que se escapen, sino abierta para la prensa. La BBC lo ha visitado, al igual que los youtubers. Es decir, es la cárcel más abierta del mundo. A quien nos pida permiso para visitarla, lo dejamos entrar. ¿Cómo define usted el modelo Bukele? Siempre tienes que hacer tu FODA. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son los objetivos? En el caso de El Salvador, miramos lo que teníamos. Teníamos un ejército débil, así que lo reforzamos duplicando su tamaño. Teníamos una fuerza policial que necesitaba ser modernizada, un sistema penitenciario controlado por los delincuentes y un fenómeno delictivo que compartimos con algunos países, pero no con todos. ¿Es raro para usted ver su nombre por el mundo como sinónimo con un régimen de mano dura
en el tema de la seguridad, la gran mayoría de los pandilleros se unieron a las pandillas debido a la falta de familias, la falta de oportunidades y la presión social para unirse. Luego, una vez dentro, los presionaron para que mataran. Después de matar a la primera persona, se vuelven insensibles, matan al segundo y luego matan al tercero. Entiendo que si ese año hubiera sido detenido joven y enviado a la escuela, podríamos haberle enseñado otras cosas. Y es posible que nunca se hubieran convertido en miembros de una pandilla. Nunca habría matado a nadie, ni siquiera se le habría ocurrido matar a nadie. Probablemente habría sido un buen hombre. ¿Qué puedo hacer? No puedo retroceder en el tiempo a 1990 y decir, todos estos tipos se van a convertir en pandilleros, vamos a llevarlos a la escuela. Los gobiernos de la década de 1990 deberían haberlo hecho, no lo hicieron. No los metemos en la cárcel para castigarlos, los metemos en la cárcel para sacarlos de las calles. No pueden estar en las calles, no pueden estar en la comunidad asediando a sus vecinos. Los atrapamos y los sacamos de la sociedad metiéndolos en una celda. Es el final más feliz para una sociedad. Pero desafortunadamente es así como sucedió. Es como que alguien se haya dañado el hígado por beber en exceso, entonces el médico le dice, no voy a operarte el hígado porque el problema es tu forma de beber. Así que retrocede, deja de beber y tu hígado estará bien. No es posible. Necesito un trasplante o algo así. Teníamos que llegar con una solución curativa. Durante el estado de excepción ha habido 2 bajas policiales, 133 pandilleros asesinados y 0 víctimas civiles. Convertimos la capital mundial de los homicidios, es decir, el país más inseguro del mundo, en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Es más, este año ya superamos a Canadá, porque al cierre del 2023 quedamos en segundo lugar con una tasa de 2.4. Canadá tuvo una tasa de 2.0. Canadá nos supera, pero este año nuestra tasa proyectada es de 1.8, muy por debajo de la tasa proyectada en Canadá. Estados Unidos también sancionó a funcionarios de su gobierno por negociar con las pandillas por beneficios carcelarios. Desde que asumimos el poder, dice el presidente Bukele, no ha habido videos de prostitutas, strippers o pandilleros en las calles reuniéndose con el secretario general de la OEA. No hay señal para este tipo de actividades y los pandilleros no están en las calles. Las cárceles han estado extremadamente ordenadas. En su opinión, ha sido un éxito la adopción del Bitcoin. Bitcoin no ha tenido la adopción generalizada que esperábamos. Muchos salvadoreños lo utilizan. La mayoría de las grandes empresas del país lo tienen. Puedes ir a un McDonald's o a un supermercado o a un hotel y pagar con Bitcoin. No ha tenido la adopción que esperábamos. El aspecto positivo es que es voluntario. Nunca hemos obligado a nadie a adoptarlo. Lo ofrecimos como una opción y aquellos que eligieron usarlo se han beneficiado del aumento del Bitcoin. A veces hay confusión debido a nuestra postura dura contra las pandillas. Sin embargo, somos un país libre. Por ejemplo, creo que pocos países pueden decir esto. Nunca hemos reprimido una manifestación. En 5 años de gobierno nunca hemos usado una lata de gas lacrimógeno o una porra. No encontrarás una fotografía de uno de nuestros policías golpeando a alguien con una porra. Simplemente no hay. No estoy diciendo que nunca lo haremos. Sin embargo, nunca hemos necesitado usar una sola lata de gas lacrimógeno cuando la oposición protesta. Incluso retiramos a la policía para evitar malos entendidos o posibles provocaciones. El Salvador invirtió 135 millones. Ahora tenemos 400 millones de dólares en Bitcoin solo en billetera pública. Lo hemos hecho bien como gobierno. A los salvadoreños que lo usaron y ahorrado les ha ido muy bien por razones obvias, como el aumento del precio. Aquellos que no lo han usado no tienen la obligación de usarlo. La moneda que más circula en El Salvador es el dólar estadounidense. ¿Qué significa Rey Filósofo en su biografía de Twitter? Utilizo el término rey filósofo principalmente en X porque si bien no todos lo entienden, muchos en esa plataforma entienden lo que quiero decir. Creo que los presidentes, cancilleres, primeros ministros y todos los jefes de gobierno deberían aspirar a parecerse más a los reyes filósofos. Deben esforzarse por ser líderes reflexivos en lugar del típico político que es odiado por su pueblo. No sé si el periodismo ha cambiado con el tiempo o si ha llegado a ver la realidad. Aún así, he descubierto que en su mayor parte el periodismo a menudo funciona como propaganda. La diferencia es que la propaganda estatal al menos reconoce abiertamente que es propaganda. Es decir, sacamos un spot y nadie esconde que es propaganda. Cuando el periodismo publica un artículo, la gente piensa que es periodismo. Sé que las cosas cambian, pero en algunos países se cierran los medios de comunicación y se detienen los periodistas. Sin embargo, se nos condena a pesar
de que nunca hemos detenido a ningún periodista ni cerrado ningún medio de comunicación. Empecé a ver el periodismo de otra manera y a disfrutar menos de hablar con la prensa, con el auge de las redes sociales. Es una forma de llegar directamente a la población sin pasar por el filtro de la prensa. Tengo menos respeto por el periodismo que antes y no siento la necesidad de hablar con ellos como antes, por lo que rara vez doy entrevistas.